Hola, bienvenidos al canal Tenshimex. En otro reporte volcánico, lo que estamos viendo es la cámara alfa, la que está en Puebla. Lo que estamos captando es a las 10 de la mañana con 29 minutos, lo que estamos viendo en este preciso momento. Es una exhalación continua del volcán Popocatépetl. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Duró bastantes horas. Esto fue hoy, 27 de marzo de 2020. Esta es la actividad del volcán Popocatépetl. La cámara alfa, repito, desde Puebla. Vemos la cantidad de cenizas que tiene el volcán Popocatépetl como actividad del día de hoy. Esto seguramente no está en el reporte de hoy porque es después de las 10 de la mañana, en el cual ya hicieron el corte y toda la información de hoy va a ser de las 10 de la mañana de hoy a 10 de la mañana del día de ayer. Un poco más adelante en el horario. Vamos a ver, no, creo que es un poco antes. Vimos el de las 10:30. Esta que les voy a mostrar es el de la... Es antes, 9:49. Esto fue antes, 9:49 de la mañana. Estamos viendo la fecha aquí, 27 de marzo, 9:50 ya de la mañana. Aquí es donde comenzó la exhalación del volcán continua, el volcán Popocatépetl. Ten en cuenta que la cámara alfa está ubicada a unos grados. Se mueve está a unos grados distinto de la de San Nicolás de los Ranchos. No sé si recuerdan esto que se ve aquí en San Nicolás de los Ranchos, en el monitor de SENAPRED. Esto de aquí no es el de San Nicolás de los Ranchos. Es desde Puebla con un zoom en el cual podemos captar casi la imagen de San Nicolás de los Ranchos. Aquí adelantamos un poco el video. Justamente ya cuando se acerca a las 10 de la mañana empieza la exhalación. Aquí estoy adelantando el video sin detenerse. Justo aquí, ya 10:32 de la mañana. Continuamos. Así duró por más de 2 horas. Esa sería la actividad del volcán Popocatépetl. Adelantándonos a la actividad que se tiene el día de hoy por parte de SENAPRED, ya que es de las 10 de la mañana hacia atrás lo que informa. Y lo del día de hoy, 27 de marzo, el informe. O el reporte, ya que ya cambiaron. ¿Se acuerdan que decía informe del monitoreo? Ahora dice reporte del monitoreo. Prácticamente es lo mismo, pero vamos a ver. En las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl se identificaron 61 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y cantidades de ceniza. Las emisiones de ceniza se dispersaron en el sector noreste. Ponen 7 imágenes con la cámara de Tlamacas. Aquí podemos ver la perspectiva de estas exhalaciones. Fueron del día 26 las que estamos viendo en este momento. No sé si todas van a ser de la misma cámara, es posible. Bueno, hasta el momento sí lo son. A veces ponen Adson Money, pero no, todas son la cámara de Tlamacas. Aquí lo que preocupa son los minutos de tremor, son 818 minutos de tremor. Voy a quitar la cámara para que vean aquí. 818 minutos de tremor. Es por eso que ha tenido bastante actividad fumarólica, el volcán Popocatépetl. También en el momento del reporte tienen 3, 4 videos, que son las emisiones de gases volcánicos. Aquí estamos viendo, eso también es consecuencia de los minutos de tremor. De alguna manera está sacando la actividad y así la vemos. Esa es la cámara de Adson Money. El video número 2, Tianguismanalco. Vean cómo constantemente está la actividad del volcán. La cámara, bueno, el video 3, no sé qué cámara sea, sería la de Chipiquistle. Esta cámara normalmente no la ponen en los reportes, pero bueno, aquí tenemos la perspectiva de varias cámaras. Esta sería también de Chiquipixel. Podemos ver aquí las gráficas. Bueno, en exhalación estamos viendo que es menor a comparación del día anterior. Sismos volcanotectónicos. Ayer hubo 2 sismos volcanotectónicos, antier también.
Y aquí los minutos de temor. ¿Se acuerdan que habíamos reportado 1000 minutos de temor? Aquí están, desde el día 17 de marzo. Después bajó a 698 minutos de temor, 116, 106, 129. Todavía el 24 de marzo tuvo 86 minutos de temor, pero subió a 670 el día siguiente. 653 el 26 de marzo y el 27 de marzo 818. Así tendríamos con esto la información del volcán Popocatépetl con la actualización parte de SENAPRED. Hubo algunas explosiones, pero el día, vamos a ver, esa explosión fue el día de ayer, tuvo dos explosiones el 26 de marzo. Vamos a ir a fechas pasadas, reportes anteriores, al día 26. Sería el reporte es el siguiente, 653 minutos de tremor de baja amplitud, dos sismos volcanotectónicos, el primero registrado a las 16 horas con 34 minutos, el segundo a las 8:55 de la mañana, 1.2 y 2.3 fueron la magnitud respectivamente. Se registraron dos explosiones menores a las 16 horas con 10 minutos y a las 2 de la mañana. Solamente pusieron imagen como explosiones menores, no compartieron video. Entonces sería la información del volcán Popocatépetl con la actividad reciente, que lo que llama la atención son los 818 minutos de tremor que ha aumentado en este preciso momento. Debemos estar atentos a la actividad volcánica. Aquí lo hemos tenido, siempre lo hemos tenido desde hacemos los reportes de hace unos años del reporte sísmico y volcánico. Con esto tenemos una perspectiva más o menos de cómo está el volcán. Tenemos también aquí el monitoreo, vamos a ver si se alcanza a ver algo. Aquí está, es la cámara de San Nicolás de los Ranchos. Obviamente, como es de noche, se ve de color gris, pero esa es la actividad actual del volcán. Continúa hasta este preciso momento la exhalación que va hacia abajo del volcán, como lo que vimos en el video al inicio de esta transmisión. Vamos a ponerlo aquí. Fue parecido en la noche lo que se estuvo viendo durante el día, que sería esto, a través de la cámara alfa, y hacia la misma dirección. Estamos al pendiente con el volcán Popocatépetl aquí en el canal. Gracias por ver el video, este video solamente es para el reporte volcánico, es separado, el video anterior fue de reporte sísmico y el anterior a ese es el de el aviso de la información que se tiene hasta el momento, en la mañana, sobre todo el día de hoy, de lo que fue, es el COVID-19 en México. Que por el momento, pues, esta es la información, gracias por ver el video y nos vemos más adelante aquí en el canal de Tenshimex.